Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a NotiBu, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Arrancamos hablando sobre ciencia porque investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fueron reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para desarrollar proyectos de impacto en la sociedad como el diagnóstico de enfermedades infecciosas o las consecuencias del cambio climático en áreas forestales. Científicos de la UNCE fueron seleccionados en la convocatoria de redes de alto impacto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con investigaciones de prioridad para el desarrollo nacional. Los tres equipos de las áreas de forestales, medicina y agronomía integran los 23 proyectos federales que trabajarán en red con otras provincias de la Argentina. Es una convocatoria que ha salido del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en este objetivo que tiene de federalización de la ciencia y de inversión en el desarrollo científico y tecnológico en temas estratégicos que son para nuestro país, que están incluidos dentro del Plan de Desarrollo de Ciencia y Tecnología Argentina 2030. Las políticas de federalización de la ciencia y de repatriación de científicos argentinos significó el fortalecimiento de las investigaciones y el trabajo colaborativo entre institutos. De la UNCE han sido seleccionados tres equipos que integran redes de investigaciones federales, como la de Bosques Clima, que incorporará tecnología para evaluar el impacto del cambio climático en masas forestales. En esta red federal de alto impacto, en la que se denomina Bosque Clima, que ha convocado a 90 investigadores del país para trabajar en esta red federal, en la que el objetivo que persigue es obtener información acerca del crecimiento de los bosques. Entonces esto nos va a permitir tener una información de crecimiento en todo el país. Toda esa información va a servir para poder predecir cómo el clima afecta al crecimiento de los bosques. Saber cuánto crece un bosque es saber qué recurso tenemos, cuánto vale el recurso que nosotros tenemos y cómo podemos manejarlo en el tiempo. Otro de los proyectos del Inbionatec UNCE estudia la resistencia antibiótica en infecciones crónicas junto a centros de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. El impacto final de este trabajo se puede definir en dos partes. Por un lado, vamos a definir, hallar nuevas estrategias de tratamiento para estas infecciones que se llaman polimicrobianas, donde hay interacción entre varias especies de diferentes bacterias. Y por otro lado, estas investigaciones también van a dar lugar a que hallemos nuevos blancos de acción de antibióticos, es decir, nuevos puntos débiles, nuevas vulnerabilidades de las bacterias para que podamos diseñar nuevos antibióticos y así contrarrestar las infecciones. Por último, desde el IMSATED UNCE se elaborará un diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas junto a Misiones y Buenos Aires. Bueno, el objetivo de este proyecto tiene que ver con desarrollar tecnologías para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, puntualmente virales y parasitarias, a través del uso de kits diagnósticos similares al de COVID o, por ejemplo, un test de embarazo convencional que se pueda aplicar en cualquier lugar, es decir, una UPA o también en su domicilio o a campo para realizar el diagnóstico de la enfermedad, un primer screening y de esa manera evitar el traslado de las personas y lograr contener, digamos, al paciente y resolver el problema de salud que tiene.